Bienvenidos a nuestro podcast número 26. El tema es expectativa versus la realidad del mercado para la compra o venta de tu propiedad inmobiliaria. Evelyn, ¿cuáles son esas expectativas que tienen nuestros clientes con la realidad del mercado? A veces el cliente piensa una cosa, pero el mercado anda por otro lado. En tu sector, ¿qué le podemos hoy decir a nuestros clientes dónde aplica esto. Bueno, yo creo que a mí me gustaría eh, empezar eh, abordando este tema eh, basándonos en la siguiente premisa. Ya sea con el momento en el que usted decida comprar una propiedad, ya sea su primera vivienda, ya sea un local comercial, un, va a poner un negocio, lo que sea. Haga de ese momento su mejor oportunidad y siempre piense, este es el mejor momento para hacerlo, porque ese es el mejor momento porque se basa en que ya usted tomó la decisión. Eh, una de las grandes expectativas que genera la gente, que es muy distinto eh, a la realidad y sobre todo, por ejemplo, en la parte, hablemos de primera vivienda, eh, proyectos residenciales, ya sea propiedad horizontal o sean casas. El número uno que a mí me llama mucho la atención es: no, yo coticé hace un año y me prestaban hasta 120. No, yo sí aplico, yo sí aplico, eh, porque es que ya yo coticé eh, en la feria CAPAC del año 2022 y yo aplicaba hasta 120 mil, 150 mil, 180 mil. Le tengo unas noticias: las condiciones del mercado actualmente son muy cambiantes. Las políticas bancarias son muy cambiantes y el mercado inmobiliario es muy dinámico. Y eso va amarrado a muchos otros puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, uno, que eh, todos sabemos que ha habido un, al, un alza en las tasas de interés. Aún bajo la ley de interés preferencial han habido alzas. Entonces, a mayor interés, menos financiamiento. ¿Ok? Eh, las evaluaciones de riesgo de los bancos, de si tú eres un sujeto de riesgo o no, un riesgo alto, un riesgo medio, han cambiado, han variado porque los bancos se unen a esta parte de, de cambios, ¿no? Entonces dicen y que no, este me parece que es sujeto de crédito, pero es sujeto de alto riesgo. Entonces ya te dicen, no, ya usted no aplica con un 2% de abono ni con un 5, aplica con un 10, segunda expectativa. Ah, que Piensan que... Aunque haya pasado el tiempo, sigo aplicando al mismo monto, con el mismo abono y la misma tasa. Esas son cosas que van cambiando y si usted no aprovecha el momento en el que está, muy probablemente eh, pueda perder la oportunidad de hacer una muy buena inversión en cuanto a precios, porque los precios de todas las casas, de los apartamentos, en vez de bajar, siguen eh, subiendo. O sea, yo todavía no he visto un proyecto que las casas estaban en 120 y ahora están en 114. De repente puede haber una promoción loca, pero no es la tendencia del mercado. La tendencia del mercado es a la, al incremento. Eh, entonces, pues creo que esa sería la expectativa número uno. Pensar de que porque hace un año aplicaba o apliqué o me aprobaron, pero en ese momento yo no estaba listo, las condiciones para mí como sujeto de crédito siguen siendo las mismas. Eso siempre es cambiante. Eh, la expectativa número dos, eh, encontrarnos con esos clientes que nos dicen que no, yo sí aplico le preguntas y cómo usted sabe que usted aplica ya cotizado te dicen no yo no he cotizado lo que pasa es que yo gano 5 mil dólares y yo sé que yo aplico que hey, usted puede ganar 5 mil dólares puede ganar 10 mil pero puede estar endeudado en un 70% igual no aplica entonces el número de su ingreso de su income mensual no tiene nada que ver con que se aplica o no se toman en consideración factores como nivel de deuda capacidad de pago que son dos cosas distintas, porque usted puede tener un buen nivel de endeudamiento, pero puede no tener capacidad de pago, porque recuerden que eso está regulado por porcentajes. Eh, y creo que el número tres en ese aspecto sería también el hecho de que puede haber avanzado en la edad. Y al ser mucho mayor, entre más adultos nos hacemos, más costosos son los seguros y menos es el plazo. Entonces, creo que esa sería la expectativa número dos eh, del del mercado, de esa parte del mercado, y otra muy famosa, la tercera, es eh, ese cliente que, que te dice, por ejemplo, no, lo que pasa es que allá en Dolega me estaban ofreciendo una casa en, igualita a esta, en 80 mil dólares, y entonces usted me está vendiendo esta en 108 mil dólares, sí, pero es que no es lo mismo Dolega que San Pablo. ¿Por qué? Porque las facilidades de infraestructura son completamente distintas. Y lo que hay cerca, la revalorización del área, el avalúo del terreno, la cantidad, pueden medir exactamente lo mismo y el factor ubicación hace el cambio completamente, ¿no? Entonces yo pienso que esas son algunas de las expectativas que tienen los clientes, pero que pues la realidad es completamente distinta. Ok, bueno, ya saben amigos, las expectativas para comprar una casa pueden ser un poco no tan alineadas con la realidad. Y ir a comprar una propiedad con una expectativa que no va con la realidad del mercado solamente causa dos cosas. Uno, pérdida de tiempo y pérdida de plata. Pérdida de tiempo, ¿por qué? Porque usted va a andar viendo, pensando que puede conseguir algo que tal vez no se pueda. Y pérdida de plata porque pierde la oportunidad de conseguir la casa que usted necesita. Es ahí la razón de que usted necesita siempre abordar o tener un bienes raíces que le pueda guiar. Esa es nuestra, nuestra labor y nuestro trabajo de decirle, vamos por aquí, vamos por allá. Y no vamos por aquí, vamos por allá porque uno lo quiere. Es porque uno ya entendió qué que se puede hacer con el cliente, porque el cliente le dice... Este es mi ingreso, este es mi egreso, y esto es lo que más o menos anhelo. Y eso se converge en dos, tres, cuatro posibilidades. Fin de la historia. De wow. ahí no hay otra salida. Si tenemos plata infinita, entonces olvídese de lo que estamos diciendo y usted escoja el dedo y después pague. Ahí no hay problema. Pero si estamos con unos ingresos específicos, con unos egresos específicos, con unas necesidades específicas, eso converge siempre. En unas tres opciones de proyecto, y eso es lo que hay que hacer. De repente, esas no son las que queremos o las que anhelamos. El corredor te va a decir: bueno, haga así, haga así, cancele aquí, póngala acá, búsqueme más abono, esperemos aquí, y se logra, y se logra. Así que expectativa versus realidad. Y el corredor uno le ayuda a lograr su objetivo. Ahora saltemos al otro punto, al otro punto donde yo veo más, que son alquileres y ventas de propiedades que no tengan que ver con proyectos residenciales. Vamos a ver un ejemplo de alquiler, una expectativa de un dueño de un lote, un lote comercial. La expectativa del cliente o lo que tiene el cliente en mente dice, mira, yo tengo un, un lote. Y ese lote yo lo alquilé en mil dólares hace cinco años. Como en bienes raíces todo sube, por consiguiente, ese lote ahora lo puedo alquilar mínimo mil doscientos dólares, mínimo, y ya lo estoy regalando. Pero esa es la expectativa con una filosofía de pensamiento que no va acorde con la realidad del mercado. Porque si el mercado está a la alza, sí. Hay mucha, mucha demanda, poca oferta. Por, por consiguiente, ese precio va a subir, no hay problema. Pero si la, la realidad del mercado está a la baja, a la baja, entonces, aunque usted haya alquilado hace cinco años en mil dólares, a lo mejor el mercado no está dispuesto a pagar más de 800. ¿Y qué pasa si usted no se asesora, no busca un corredor de bienes raíces o no quiere escuchar consejos porque dice... Si sí, yo alquilé en mil hace cinco años, eso tiene que subir. Y Willaume y, y me está diciendo que los clientes nada más van a pagar 800. No, no, Willaume está loco. Yo, voy a, yo me voy a encontrar un cliente de 1200 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Me llega el cliente, le digo, mira, ahí hay uno de 1200 y aquí tengo otro que están dispuestos a bajar a 800. ¿Cuál tú quieres? Bueno, sí, nuestro presupuesto está a 800. Y usan el caro para comparar y dicen, este tiene... Posición similar, tamaño similar, el precio más bajo y ese está alquilando 1.200. Por consiguiente, el de 800 dólares se va a ver muy fácil y muy buena oferta para alquilar. Entonces, los precios que están especulativos a la alta hacen que los que se acomoden y escuchen consejos de bienes raíces se alquilen con mayor rapidez. Tú sabes que antes de eso, que también que yo creo que algo que se me acaba, no de ocurrir porque tú y yo lo sabemos, pero esas propiedades que no se adaptan a la realidad del momento terminan por generar un karma, un karma inmobiliario, porque eh, al final, te has escuchado siempre de que, ah, sí, yo ya me investigué esa propiedad, no, pero es que solo lo quieren alquilar por una locura de plata o lo quieren vender por una locura de plata. Has escuchado que los clientes te dicen eso, ¿no? entonces Puede que ya el, el dueño de esa propiedad recapacitó y dijo: No, mira, lo voy a ajustar. Pero en el mercado, como estuvo tanto tiempo vacía por la negativa ajustarse a la realidad, la misma propiedad creó un karma. Entonces, eh, este, eh, ese efecto hace que la gente la tenga como de referencia, pero como para algo negativo. También dije: No, no, es que esa, ese lote lo alquilan en una barbaridad de plata o esa propiedad la quieren vender en una locura de plata. Y puede que en el momento hasta haya cambiado, pero. Se queda en el ambiente eso, y luego son propiedades que cuestan mucho más colocarlas o sacarlas eh, del mercado. De igual manera, de igual manera funciona cuando las personas están alquilando una propiedad y le ponen el precio bajo. Como corredor de bienes raíces, le puedo decir con facilidad: Ok, usted tiene esa casa en alquiler en 500 dólares. Esa casa se puede alquilar en 700. ¿Por qué? Porque ahorita, como esas casas, nada más quedan dos más. Y la gente, por necesidad, puede pagarle hasta 700. Y yo les puedo ayudar a subir el precio. Pero si la persona no sabe, no se asesora, táquete, la, la alquila en 500 dólares y dejó de percibir 200 dólares más. En un año, ¿cuánto es? 2,400 dólares que dejó de percibir. Simplemente por tener unas expectativas no alineadas con la realidad del mercado. Y, y quiero que eh, entiendan esta, esta eh, no voy a decir gráfica, pero voy a hacer este movimiento. La economía del mundo, de su país, de donde sea, es a la alta y comienza a bajar y comienza a subir y comienza a bajar y comienza a subir. Y el que está pendiente siempre de eso. Somos nosotros que estamos viendo todos los días cuando comienza a subir, cuando estamos a la alta, cuando comienza a bajar, cuando estamos a la baja. Y en esa gráfica siempre está el movimiento. ¿Qué va a pasar ahorita? Vamos a revelarle aquí a los clientes. ¿Qué va a pasar ahorita? La clásica de los cinco años. Ahorita en el 2024 viene cambio de gobierno y la economía se da a la baja. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta especular y a la gente le gusta actuar como actúan los demás. Eso es algo natural, eso es algo natural, pero las personas que entienden esto se pueden aprovechar de esta información y, y hacer mucho dinero. Pero claro, también hay que entender cómo se maneja la mayoría. La mayoría dice, cambio de gobierno. Ah, no, el gobierno ya no voy a hacer trabajo porque de repente el gobierno no me paga, así que no mandes nadie a Chiriquí, a Santiago, eh, no hagamos expansión, no alquilemos, no, no saquemos la tercera franquicia y la economía se va contrayendo. ¿Por qué? Eso más que nada y no, y no tiene que ver, o sea, tiene que ver con el, con el tema de que los cambios generan que la gente, la población, el mercado en general se contraiga. ¿Por qué? Porque vayémonos al escenario de cambio de gobernantes. Tú no sabes con qué idea vienen, con qué políticas nuevas vienen. ¿Con qué ajustes vienen? ¿Con qué recortes o incrementos de presupuesto? ¿O ¿Cuál va a ser el sector económico que va a estar más favorecido? Entonces, como la gente, en efecto, actúa por manadas y de repente dicen que no, a partir del 2024 lo fuerte ya no va a ser el sector construcción, sino el sector turismo. Entonces, todo el mundo quiere salir a invertir allá, pero mientras descubren dónde va a estar el fuerte, ese tiempo la economía se contrae. ¿Por qué? Porque los, los cambios suelen generar un poco de inestabilidad y la gente al no saber qué es lo que viene, qué es lo que va a haber, entonces, pues suele actuar con precaución. Claro. Y por eso es muy importante que se apoyen con nosotros para nosotros guiarlos, decirles y puedan tomar buenas decisiones. Por ejemplo, también en la parte de, de compra-venta. En la parte de compra-venta va a haber mucha oferta, porque la economía se va a contraer. Al haber mucha oferta, y la persona que no se maneja con las masas, con las masas, va a salir a comprar a buenos precios. Así que viene la etapa de los buenos precios. Se llama mercado de compradores. Es un mercado donde salen los compradores y dicen, ah, eso cuánto vale? Eso vale... Eh, Medio millón, te ofrezco 200 mil. Tómalo o déjalo. ¿Ves? Pero ahí, ahí estamos nosotros para balancear, para que usted sepa qué hacer, esperar, vender, dependiendo de su situación, ¿verdad? Exacto. Porque a veces hay, hay muchas personas, hay muchas personas que también dicen, ah, no, yo tengo una propiedad premium, eso me lo van a comprar enseguida. Yo no voy a usar corredor ni nada de esas cosas. Da, 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 da pero tiene que vender porque hay una deuda que pagar. Y si usted no lo logra y le comienza el banco a respirarle en el cuello, nosotros no podemos hacer magia en dos semanas. Acérquese, nos contacta, nos dice, mira, tengo, tengo esta situación, quiero hacer así, así, tengo tanto de tiempo, ¿cómo, ¿cómo podemos trabajarla? Bueno, podemos trabajarla así, 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 con este precio y mañana le tengo un comprador. Así, mañana le tengo un comprador pero hay que hablarlo, hay que, hay que entenderlo, hay que ver cada necesidad diferente y de esa manera usted se puede aprovechar por eso es que las expectativas son muy diferentes a las de la actualidad del mercado, el mercado siempre está cambiando, a la arriba, a la baja, a la arriba, a la baja. O, o, o por ejemplo, eh, tú sabes esta que te voy a decir sé que la escuchas a cada rato, el hecho de que llaman, no, que queremos vender esta propiedad, nos sé que bueno, yo la quiero vender en 340 mil, porque mi vecino vendió hace cuatro años y vendió en 240. Entonces yo lo voy a subir 100 mil dólares. No, para esos señores están los avalúos, están los evaluadores técnicos certificados, que le pueden ofrecer una valoración de la propiedad y yo he escuchado muchas veces que eh, no es que esa avalúo no me lo hicieron bien, solo porque el precio no salió lo que usted esperaba. pero es que la realidad del mercado es esa. Y acuérdense que hay muchos factores que intervienen a la hora de estimar el valor de una propiedad, que son, uno, eh, la ley de urbanismo, la ubicación, el desarrollo del área eh, y, aparte de eso, obviamente, la situación económica eh, del momento. Entonces, no es solo pensar en que eh, su vecino vendió en 240 mil hace cuatro años cuando probablemente la economía estaba a la alta. Hoy en día la economía está a la baja, generando un cierto tipo de contracción y es eh, muy probable si el área no se desarrolló como se estimaba hace cinco años atrás, eh, los precios no son lo que usted imagina que son. Entonces eso es algo bien importante también eh, mencionarlo, no. Así como puede haber una casita chiquitita que a usted le costó 80 mil dólares hace cinco años y resulta que le pusieron un supermercado de este lado y al otro lado le pusieron un colegio y adivine que ya su casa no vale 80 mil, ahora vale 170 mil dólares. Claro, eso funciona así y la única forma de saberlo, si usted no está en el mundo inmobiliario, nosotros con mucho gusto le podemos asesorar. Y para cerrar el podcast, para que no se sienta que nada más estamos hablando a la baja, hay casos a la alta cuando la economía del país va hacia la baja. ¿Saben cuál es, verdad? Boquete. Boquete hubo pandemia y todas las economías del mundo se dieron a la baja y Boquete, adivinen qué sucedió, se dio a la alta. Todo el mundo quería ir para Boquete. Al día de hoy si usted me llama y me dice, "William, yo quiero una casa de alquiler en Boquete en 800", adivine, no tengo, las tengo todas alquiladas. Hay demasiada gente buscando propiedades en Boquete, así que aunque la, 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 la economía va a la baja por el cambio de gobierno, Boquete está a la alta. Entonces hay personas que dicen cómo puede ser que Boquete esté tan caro, más caro que Ciudad Panamá. Bueno, que Ciudad Panamá no es Boquete. Cada lugar tiene su economía hacia la baja o hacia la alta. Entonces ahí les quería dar ese pequeño detalle. Que la economía va a estar hacia la baja economía nacional pero en Boquete sigue a la alta y se sigue construyendo y se sigue eh, haciendo ventas y nuevos proyectos y más proyectos y Boquete no va a parar así que de las personas que quieren invertir en Boquete contáctenos con mucho gusto tenemos muy buenas opciones todavía para ustedes y entender la realidad expectativa versus realidad del mercado nos vemos en el siguiente podcast